de forma de Dios. Y vamos a darle un minuto de aplauso y adoración al que vive, al que reina, al que se va a llevar toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor, al protagonista, bendito sea el nombre del Señor. Oh Padre, te alabamos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos. Todo lo que le pues ya todo lo que viene. Esto es para él, esto es para Dios. Eres bueno, eres bueno, eres grande. Eres el todo poderoso, oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, te damos gracias. Llévate toda la gloria, Señor. Todo el aplauso es para el niño, que conocemos, Dios mío, tu presencia, el mismo evento, Dios mío. Tú eres el protagonista, Dios mío, Señor. Somos tus invitados, Dios mío, a tu casa, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor. Glorifícate de manera especial, Dios mío. Oh, él es bueno, él es bueno. Él es bueno, él es bueno. Y a su nombre, y a su gloria, Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Estamos bien contentos de estar en este lugar. Anhelábamos estar en esta casa. We wanted to be in this place. Amamos a sus pastores de una manera especial. We love you, pastor, in a special way. Gente de Dios, iglesia. People of God, church. Que están privilegiados por los pastores que tienen. They are privileged for the pastors that you have. Cuídenlos. Take care of them. Ayúdenlos. Help them. Guárdenle sus espaldas. Bendito sea el nombre del Señor. Protect their backs. Porque estamos en tiempos bien difíciles. Because we are in difficult times. En tiempos donde la iglesia va a ser perseguida. In times where the church is going to be persecuted. Ya comenzó a ser perseguida. You know, you already began the persecution. Pero la iglesia tiene victoria. Amén. Cristo viene a buscar una iglesia en victoria. Una iglesia que va a ser atacada. The church that's going to be under attack. Una iglesia que está siendo atacada. The church that is being attacked. Pero la iglesia va a vencer en el nombre de Jesús. But the church is going to be victorious in the name of Jesus. Amen. Prevalecerá. Quiero darle gracias a los pastores. You will prevail. I want to thank the pastors. Don Jesús Cruz y a su amada esposa María. Jesús Cruz y María Otero. Presidente de los caballeros, hermano Eusebio. To the president of the gentlemen, Eusebio. Que fue el canal de bendición para llegar en este lugar en esta noche. That he was the channel of blessing to help me get to this place. Y quiero felicitar a estos caballeros. And I want to congratulate these gentlemen. Me encantó el mozo. Dios les bendiga mucho. God bless you a lot. Ahora vamos a recibir palabras. Now we're going to receive the word of God. ¿Cuántos quieren recibir palabras? How many people want to receive the word of God? Hoy Dios no le va a hablar al super espiritual. God is not going to talk to the super spiritual today. Hoy Dios le va a hablar a la persona que siente. God is going to speak to people that feel. Siento la presencia de Dios en especial. God in a special way. Hoy Dios le va a hablar a personas que han estado en momentos en que han sentido vital. God is going to speak to people that they've been in moments that they would like to separate. Que han perdido fuerza. They have lost strength. Que han pasado por procesos fuertes en su familia. That they have gone through a strong process in their families. Que han pasado procesos fuertes de salud. Process, a strong process of health. Procesos fuertes económicos. A strong process of financials. Ya no saben cuántas veces yo he estado a punto de soltar los guantes. You know how many times I've been about to handle my gloves? Y tirar la toalla. And throw the towel. Pero esos son los valientes. But you know what? The valiant, the brave. Esos son los esforzados. The ones that keep going. Porque a pesar de que están pasando por proceso. Because even though we're going through process. A pesar de que estén pasando por necesidad. Even though we're going through needs. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. I don't know how you got to this place. Tú tampoco sabes cómo yo llegué a este lugar. You don't know how I got to this place. Pero a mí la palabra me dice, but the word of God told me, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. That all things are possible. Que si Dios está conmigo, nada contra mí. If God is with me, there's nothing against me. Yo vengo a hablar a la gente en esta noche. I come to speak to people tonight. Que pueda decir, yo necesito a Dios conmigo. That can say, I need God with me. Yo necesito a Dios en mi casa. I need God in my house. Yo necesito a Dios en mi familia. I need God in my family. Yo no me puedo despegar de Dios ni un minuto.
I cannot separate from God. I come to speak with people that have the need of God every day. Yo te voy a invitar que abras la palabra. I'm going to invite you to open the word of God. Y vayas al libro de Nehemías, capítulo 2. And go to the book of Nehemiah chapter 2. Y vamos a comenzar leyendo. And we're going to start reading. En el versículo 13. On verse 13. Nehemiah chapter 2, verse 13. Dile que está a tu lado, si te estás levantando. Look at the one that is next to you and tell them. Prepárate que viene oposición. You know, if you're getting up, get prepared because opposition is going to come. Pero el enemigo no le gusta ver lo que está sucediendo en este lugar. The enemy doesn't like to see what is happening in this place. El enemigo no le gusta ver lo que está sucediendo en la casa. The enemy doesn't want to see what is happening at your home. El enemigo no le gusta ver lo que están haciendo los caballeros de esta casa. The enemy doesn't want to see what the gentlemen of this house are doing. Prepárate que viene oposición. You need to prepare because opposition is coming. Pero aunque venga la oposición, but doesn't matter that opposition comes. Los muros se van a levantar. You know, the walls are going to get lifted. Aunque venga oposición, even though your opposition comes, los muros se van a levantar. Ese es el tema del mensaje. The walls are going to get lifted, and that's the topic for this message. Los que lo tengan digan amén, y los que no lo tengan digan aleluya, pero siempre adoramos a Dios. Those of you that have it say amen, and those of you that don't say hallelujah, but always praise the Lord. Nehemías capítulo 2 versículo 13. Nehemiah 2:13. Y como es palabra de Dios, estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. El pueblo dice amén. Y la palabra dice así: salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y salí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta. Y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalá, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros, que rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni suerte ni memoria en Jerusalén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Oh Padre, Señor amado, yo sé que tú estás aquí, Dios mío, Señor. He podido sentir tu presencia, Dios mío, Padre amado. Oh Padre, Señor amado, ahora yo te pido que tomes carbón encendido de tu altar, Dios mío, y unas mis labios, Señor. Oh Padre, Dios mío, úsame con poder, úsame con gloria, Dios mío, Señor. Yo sé que el poder viene de ti, y tú sabes que la gloria te la damos a ti toda, Dios mío. Que ninguna palabra que salga de mi boca, Dios mío, Señor amado, sea para herir, Dios mío, Señor, sino que sea palabra para edificar, para levantar,
a tu pueblo, Dios mío, Señor, porque tus pensamientos son todos de bien para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor mientras te llega. Dios es bueno. God is good. Yo hoy quiero adelante compartir parte, a través de este mensaje, parte de mi testimonio. I want to share part of my testimony. Las cosas hermosas que Dios hace. The beautiful thing that God has done. Dios escoge de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado del mundo. God takes from the weakness of the world. Yo no sé si hay alguien en este lugar que se ha sentido menospreciado. I don't know if there's somebody in this house that has felt less than. Pero yo te vengo a decir, bendito sea el nombre del Señor, que si te has sentido de esa manera. But I come to tell you that if you have felt that way, Dios te escoge. God has chosen you. Dios es bueno. God is good. El apóstol Pablo. The apostle Paul. Nos cita en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. He cited in Philippians 3:13. De esta manera, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que viene delante. Amén. El apóstol Pablo quiere dejar bien claro en cada uno de nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Apostle Paul wants to lay very clear in each one of us. A través de la palabra, through the word of God, que nosotros debe existir siempre el anhelo, that in us we should always have the desire, de alcanzar algo más, to reach something else. Que no importa los momentos que tú hayas vivido, doesn't matter the moment that you have lived. No importa las cosas que Dios haya hecho en tu vida, it doesn't matter the things that God has done in your life. No importa los logros obtenidos, it doesn't matter what you have accomplished. Siempre tiene que existir en ti el anhelo de alcanzar algo más. There always should exist in you the desire to accomplish something more. Porque nosotros tenemos que entender. Because we need to understand. Que en el Señor. That in the Lord. Nosotros no caminamos en el mismo nivel. We don't walk in the same level. Sino que nosotros caminamos de nivel a nivel. But we walk from level to level. De nivel a nivel. Level to level. De nivel a nivel. Level to level. Y de gloria en gloria. And glory and glory. Yo no sé si estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. I don't know if you're understanding what I'm trying to tell you. Pero si lo que Dios ha hecho en tu vida hoy. But if what God has done in your life today. No crea el anhelo en ti. Doesn't create the desire in you. De alcanzar algo más. To reach something else. Es necesario que tú olvides lo que Dios hizo ya por ti. It is necessary that you forget what God has already done with you. Porque lo que Dios hace contigo, because what God has done with you, jamás va a ser el tope de lo que Él tiene contigo. It's never going to be the maximum of what He has for you. Sino que Dios siempre quiere darte a ti algo más. ¿Cuánto lo creen? But God always want to give you something. ¿Cuánto lo creen? How many of you believe it? ¿Cuánto lo creen? How many of you believe it? Yo no sé cuántas promesas Dios te ha hecho a ti. I don't know how many promises God has made you. Yo no sé de dónde cada uno de ustedes viene. I don't know where you guys come from. Yo sé de dónde yo vengo. I only know where I come from. Yo vengo de la calle. I come from the streets. Vengo de vivir una vida perdida en delitos. I come from living a life lost in sin, lost in bad things. Cuando conocí al Señor a los 6 meses. But when I met the Lord at the 6 months, me bautizan en las aguas. They baptized me on the, in the waters. Y el pastor me dice, te van a llamar pastor. Permita. And the pastor told me they're going to call you a pastor. Yo todavía pensaba en alma. I still was thinking on souls. Todavía tenía el recuerdo de mi pasado. I still have the memories of my past. No pensaba en ellas para usarla. I didn't thought of them to use them. Pero tenía las marcas del pasado de lo que yo había vivido. But I have the mark of the past that I have lived. Yo no sé de dónde tú vienes. I don't know where you come from. Pero yo te puedo decir algo. But I can tell you something.
Lo que Dios te prometió. What God promised you. Lo que Dios declaró sobre tu vida. What God declared over your life. Lo que Dios declaró sobre tu casa. What God declared over your house. Se va a cumplir. It's gonna come to be. Porque Dios así lo dijo. Because God said so. Aunque tú no lo creas. Even though you don't believe it. Lo que Dios declaró sobre tu vida. What God declared over your life. Se va a cumplir. It will be done. Eso fue lo que sucedió en la vida de Nehemías. That's what happened in the life of Nehemías. Hay muchas personas, bendito sea el nombre del Señor, que han confundido el llamado. Many people have confused the calling. Que han confundido, bendito sea el nombre del Señor, de qué se trata esto. They have confused what this is all about. El llamado no es la posición. The calling is not the position. El llamado no es el palacio. The calling is not the palace. El llamado es la carga, bendito sea el nombre del Señor. The calling is the load. Cuando Dios llama a Nehemías, bendito sea el nombre del Señor. When God called Nehemías, no lo llamó por su voz. He didn't call him because of his voice. Sino que Nehemías sintió la carga, bendito sea el nombre del Señor, de aquel pueblo que se estaba perdiendo, bendito sea el nombre del Señor, y había una necesidad de levantarlo. But Nehemiah felt the burden of that people that needed God, and he had the need to lift them up. Y se acordaba de mí en el palacio. Te quiero hablar un poquito de. And while he was in the palace, he recalled. Llegan tus hermanos. His brothers came. Y Nehemiah le pregunta a ellos. And Nehemiah asked them. ¿Qué había sucedido con aquella gente que se había quedado en Jerusalén? What had happened with those people that were left in Jerusalem? Eran unas personas, bendito sea el nombre del Señor, que habían desobedecido tan siquiera al exilio. There were some people that had been disobedient and they were left on exile. Era un pueblo, bendito sea el nombre del Señor, pequeño que había quedado, un remanente, la palabra lo llama remanente. It was a small group that was left. Era un pueblo olvidado. It was a small group that was forsaken. Era gente, bendito sea el nombre del Señor, que no se le había dado esperanza. They have no hope. De que pudieran hacer algo. That they were going to be able to do something. Yo no sé qué palabra han declarado sobre tu vida negativa. I don't know what negative word has been declared against your life. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Cuando tú llegaste al Señor. When you came to the Lord. Cuando tú llegaste al Señor. When you came to the Lord. Fue porque Dios te escogió para un propósito. Was because God chose you for a purpose. Para usarte, para levantarte, para glorificarte. To use you, to lift you, to glorify himself through your life. Dice la palabra que Nehemías lloró. The word says that Nehemiah's cry. Y hay algo bien grande en base a esto. And there is something big on base of this. Y es que los hermanos habían ido a Jerusalén. And it's that the brothers have gone to Jerusalem. Los hermanos habían visto la necesidad de aquel pueblo. They saw the necessity of that people. Los hermanos habían visto por lo que aquellos estaban pasando. They saw what they were going through. Y cuando llegan de nuevo donde está Nehemías, so when they return back to the palace in front of Nehemías, cuando Nehemías le pregunta por los que quedaron allá, when Nehemiah asked them about those that were left, y ellos le cuentan, and they start telling him, Nehemías lloró. Nehemías cried. And Nehemías decidió volver allá. And Nehemías decided to return to where they were. Yo no sé cuántas veces ha habido personas en tu vida. I don't know how many times there have been people in your life que han visto tu proceso, that have seen you process, que te han visto pasando por alguna necesidad, that they have seen you going through a need, que te han visto quizás en el suelo, that they probably have seen you on the floor, y simplemente te han visto, and simply they have seen you, pero no han sido capaces de ir donde te a levantarte, but they haven't been capable of going to you and lift you up. No han sido capaces de ir donde te a darte la mano. They haven't been capable of going to you and hand you a hand. No han sido capaces de decirte aquí Dios está contigo. They haven't been capable of telling you God is with you. Oh, yo no sé si lo estás entendiendo. I don't know if you're understanding it. Pero si tú te has sentido así de alguna vez en tu vida. But if you have felt like that in your life. Prepárate que por ahí viene tu enemiga. Prepare because Nehemiah is coming para levantarte, to lift you up, Señor. To lift you up. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? How many can give an applause to God? I'm giving you a little story until I get to the people. Nehemiah habla con el rey. Nehemiah speak with the king.
se presenta, pero primeramente lo que hizo Pedro no, se presentó en silicio. But before that, he presented himself in front of God in prayers. Todos nuestros pasos tienen que estar dirigidos por Dios. All our steps need to be guided by God. Antes de tú mover tu pie, before you move your foot, tú tienes que doblar tus rodillas. You need to bow your knees. Tú tienes que presentarte ante el Padre. You need to present yourself in front of the Father. Cualquier decisión que tú vayas a tomar, whatever decision you're going to make, tú tienes que tener la aprobación de Papá Dios. You need to have God approval. Nehemías, sale del palacio. Leave the palace. Y se encuentra con un pueblo, bendito sea el nombre del Señor. And he come face to face to a people que estaba con los muros caídos, that they were with the walls falling down. Pero no tan solamente eso, but not only that, sino que los brazos del pueblo estaban caídos, but their arms were down too. Nehemías tenía que levantar esos brazos, Nehemías had to lift those arms, para poder levantar aquellos muros, for him to lift those walls. Entonces comienza Nehemías a trabajar con el carácter de este pueblo. So Nehemiah can start working with the character of these people. Dios tiene que crear en nosotros un carácter de conquistador. God has put to work with us and put in us a character of conquerors. Por eso les decía, bendito sea el nombre del Señor, lo que decía Pablo, that's what extendiéndome. That's what I told you, what Paul says, standing myself. Hacia adelante. Forward. Pero primero decía, más yo mismo. But before he says, me myself, no pretendo haberlo alcanzado, not pretended to have reached it. Y te está hablando el hombre que ha recibido la revelación más grande del Evangelio de Jesucristo. And the one talking is that man that has received the greatest revelation of the gospel of Christ. Este hombre fue capaz de estar predicando. This man was capable of preaching. Por tantas horas que uno se cayó, se durmió, se murió. For so many hours that one person fell down and died. Lo levantó, lo resucitó, bendito sea el nombre del Señor, y siguió predicando. He went to him, he lifted him, he resurrected him, he continued speaking. Y este hombre le está diciendo, más yo mismo. And he's saying, me myself. No pretendo haberlo alcanzado. Have not pretend to have reached it yet. Pablo quiere mostrarnos a nosotros el anhelo. He wants to show us that we need to have the desire. El carácter de un conquistador. The character of a conqueror. ¿Cuántos aquí lo tienen? How many of you here have it? Y comienza Pablo, Nehemías, a trabajar con el carácter de este pueblo. So Nehemías start working with the character of these people. Nehemías se va, verifica toda la ciudad, verifica, se va solo, bendito sea el nombre del Señor. He go and he inspect, he verify all the city. Y comienza, lo primero que hace es que divide familia por familia. And the first step that he follows is divide family by family. Y ordena a cada familia limpiar el patio de su casa. And he ordered each family to clean their house's yard. Había escombros por todas partes. Because there were things all around it. Ese era el sentido común. That was the common sense. Que cada familia limpiara el patio de su casa. That each family take care of their own patio. Porque yo no puedo limpiar el patio de mi vecino. Because I cannot clean the patio of my neighbor. Si yo no he limpiado el patio de mi casa. If I haven't cleaned my own patio first. Yo no puedo señalar el patio de mi vecino. I cannot point my finger at my neighbor's patio. Y con la otra mano tapar el patio de mi casa. And with the other hand cover my own patio. Yo tengo que limpiar el patio de mi casa. I need to clean my own patio first. Y después ayudar a mi vecino. And then I can help my neighbor clean his. Y luego que Nehemías les enseña esto. And Nehemiah was teaching them that. Este pueblo se sentía merecedor. These people, they feel that they didn't deserve. Hay muchas veces que nuestros errores. Many times our errors. Que nuestra niñez. Of our childhood. Que nuestro pasado. Our past. Nos hace sentir a nosotros merecedores de la misericordia de Dios. It makes us feel that we are unworthy of the mercy of God. Yo veo la misericordia de Dios todos los días. I see God's mercy every day. Aunque no la entiendo. Even though I don't understand it. Porque yo no entendía la misericordia de Because Dios. I didn't understand the mercy of God. Dije que le iba a contar un poco de mi testimonio. I told you I was going to share a little of my testimony. Yo no sé cuánto tiempo tengo. I don't know how long I have. Amen. Yo vengo del pueblo de Maunabo, Puerto Rico. I come from Maunabo, Puerto Rico.
En el pueblo de Maunabo hay un parque de béisbol que tiene el nombre de mi papá. In Maunabo they have a baseball park that has the name of my father. Mi padre fue un gran líder. My father was a great leader. Mi padre fue un gran proveedor. My father was a great provider. Mi padre nos daba todo. My father gave us everything. Y salgo a decirte eso. Eso simplificará para ti. Que yo tuve una niñez feliz. And me telling you that, that probably lead you to believe that I have a happy childhood. Pero no fue así. But it wasn't like that. Mi padre era un alcohólico social. My father was a social alcoholic. Mi padre, después de una jornada de 8 horas de trabajo, o 10 horas, after 8 or 10 hours of working, la celebraba todos los días en el bar de la esquina. My father celebrated every evening in the corner of the bar. Y no tan solamente eso, and not only that, sino que el alcohol que consumía mi padre, but the alcohol that he consumed, convirtió a mi padre en el padre más vil y maltratante en las noches. He turned him into this mistreated parent at night. Luego de ser el mejor padre durante el día, after he was the best parent during the day, en las noches mi padre se transformaba. At night he transformed. Toda la noche cuando mi padre llegaba a mi casa, and every night when he come home, nosotros teníamos que esperar fuera de la casa. We needed to wait outside the house. Mi alma te alaba. Dale un aplauso al Señor. Let's give an applause to the Lord. Hallelujah. Toda la noche teníamos que esperar fuera de mi casa. Every night we needed to wait outside the house. Porque si estábamos dentro de mi casa, mi padre nos maltrataba. Because if we were inside the house, he would mistreat us. Nos golpeaba. He would beat us. Porque era una regla que cuando él llegara a la casa, en la casa no hubiera nadie. Because it was a rule that when he get home, there could be nobody at home. Y eso sucedía cuando estaba ebrio. And that happened when he was ebrio. Y él tomaba licor todos los días. And he drink every day. Pero había algo bien peculiar en mi papá. But there was a peculiarity in my father. Que mi padre todas las mañanas se arrepentía. That every morning he repent. Todas las mañanas nos pedía perdón. Every morning he asked us forgiveness. Todas las mañanas nos decía, yo no vuelvo a hacerlo, yo se los prometo. Every morning he promised that he would not do it again. Todas las mañanas yo me abrazaba a la esperanza de que esa fuera la última vez que mi padre me había maltratado. Every morning I hold on to the hope that that was the last time my father was going to mistreat me. A los 18 años mi hermano se fue a la marina. At the age of 18, my brother went to the marine. Abandonó la casa, usó la marina como escape. Yeah. He used the marine as escape and he abandoned the house. Mi hermana menor tenía 13 años. Tenía 12 años, se fue con un novio. My youngest sister was 12 years old and she left with a boyfriend. A los 13 años mi hermana, se llama Lucy, fue madre. At the age of 13, she was already a mother. Si tú ves la hija ahora con ella, parecen hermanas. If you see her daughter with her now, they look like sisters. Mi hermano pequeño se fue con mis abuelos. My youngest brother went with the grandparents. Y yo me quedé en mi casa con mi mamá. But I stayed home with my mother. Porque temía que mi madre la matara. Because I was fearful that my father would have killed her. A los 16 años ya. At the age of 16. Una noche. At night, yo no escucho el grito de mi mamá. I don't hear the cry of my mother. Llegó tu papá y te sale. Your father is here. Let's get out. Desperté con un palo en la espalda. I wake up being hit by a stick in my back. Esa noche se me quitaron los deseos de perdonar a mi papá. That night, I left the desire to forgive my father. Yo jugaba béisbol. I used to play baseball. Me doblé en Puerto Rico. I played double A in Puerto Rico. Pero esa noche yo dormí. O sea, no dormí, sino que me amanecí. That night I didn't sleep, but I stayed all awake. Porque lo normal era que esperáramos hasta que él se durmiera. Because the norm was that we wait till he fall asleep.
Esperábamos detrás de su cuarto afuera. We were outside of his room. Y cuando escuchábamos los ronquidos de mi padre, and when we hear him snoring, nosotros volvíamos dentro de la casa. We can walk inside the house again. Pero esa noche yo decidí que no. But that night I decided no. Esa noche yo dije, yo voy a matar a mi padre. That night I said, I'm going to kill my father. Tuve toda la noche con un bat. So I stay up all night with a bat. Planificando donde yo le iba a dar el primer batazo a mi papá. Planning where I was going to strike first. Este no me va a volver a matar. This person is not going to hit me again. No va a maltratar más a mi mamá. He's not going to mistreat my mother again. Y yo quería hacerlo a la hora que él me pedía perdón. And I wanted to do that at the time when he asked me forgiveness. Porque esa hora, él estaba consciente. Because at that time he was conscious. Porque si me pedía perdón era porque él estaba consciente de lo que había sucedido. Because if he asked for forgiveness, because he was conscious of what he had done. Pero yo no entendía que cada vez que él me pedía perdón era porque verdaderamente lo sentía. But I didn't understand that each time that he asked me forgiveness, it was because he really meant it. A las 6 de la mañana me paro frente a mi papá. 6 o'clock in the morning I stand in front of my father. Con el bate. I have the bat. Y le doy por la planta de los pies. And I give him by the bottom of his feet. Cuando él abre sus ojos, yo agarro el bate en mi mano. When he opened his eyes, I grabbed the bat in my arms. Y le dije, se te acabó el abuso, tú no me vas a maltratar más. And I told him, abuse is over, you're not going to mistreat me no more. Mi padre abrió los ojos. My father opened his eyes. Y mi mamá se metió en el medio. And my mother got between us. No me permitió matar a mi papá. She didn't allow me to kill my father. Le dije, ¿qué tú estás haciendo? I told her, what are you doing? Este hombre nos va a matar a nosotros. This man gonna kill us. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Mi padre me lo daba todo. My father gave me everything. Mi padre fue un gran proveedor. He was a great provider. Pero lo mejor es darle un buen ejemplo a nuestros hijos. But the best thing is to give them a good example to our child. Yo hubiera querido que no me hubiera dado nada. I would prefer that he didn't give me nothing. Y yo pudiera decir que hoy yo recuerdo que mi padre me dijo te amo y me abrazó, pero yo no puedo recordar que mi padre haya hecho eso. And I would like to tell you that I remember that my father hugged me and told me that he loved me, but he didn't, and I cannot remember that. Mi madre lo sacó y a los 3 años de eso, mi papá muere ahí donde yo te quiero llevar. That's where I'm going to take you. Cuando mi papá muere, when my father died, en el cementerio una hermana de la iglesia, no era cristiano, no creía en el Señor. A sister from the church. La vecina, the neighbor, el pentecostal, Pentecostal, alaba, praise the Lord, pidió que le diera un aplauso al Señor. She asked to give an applause to the Lord, porque el hermano Junior el día antes de morir, because the brother Junior the day before he died, le habían presentado el plan de salvación y papá había aceptado el Señor. Somebody presented him the plan of salvation and he accepted it. Yo me rebelé contra Dios. I turned against God. Yo no entendía la misericordia de Dios, no entendía su justicia. I could not understand his mercy, his justice. Comencé a contender con él que Dios eres tú. So I start arguing with God and saying, what type of God are you? ¿Cómo tú le creíste? How do you believe him? Su arrepentimiento cuando me pedía perdón a mí por 16 años y siempre me fallaba. How can you understand his repentance when he wasn't repenting to me for 16 years and then he go back to do the same stuff? ¿Cómo un día tú pudiste perdonar 16 años de maltrato? How can in one day you forgive 16 years of mistreatment? ¿Por qué no le diste 2 semanas más de vida para que tuviera como te volvía a fallar a ti? Why didn't you give him 2 more weeks of life so that you could see firsthand how he would let you down? ¿Qué Dios eres tú? What type of God are you? Si se supone que aquí lo que se hace, aquí se paga. So, it should be that whatever you do here, you should pay it here. Eso es lo que yo siempre había escuchado. That's what I always have heard. Si Dios le hubiera dado a mi papá un día más de vida. If God had given my father one more day of life. Mi padre se hubiera perdido, no se hubiera salvado. My father would have lost his soul and he would Pero have Dios lost quería salvarlo. But God wanted him to save him. La palabra a mí me dice que él anhela que nosotros procedamos al arrepentimiento.
The word of God tells me that he desires that we proceed to a repentance. La palabra a mí me dice que todas las cosas en el Señor obran para bien. The word of God tells me that all things in Christ work for the good. Me rebelé contra el Señor. But I reveal myself against God. Me apoderé del pueblo de Maunabo. I took charge of the city of Maunabo. A los 19 años yo tenía un torpe en Maunabo, tenía uno en ahí bonito. 19. At the age of 19, I have two clubs on Maunabo. Yeah. One in Maunabo and one in Aibonito. En el año que mi papá murió. That was the year that my father died. Estaba rebelado contra Dios totalmente. I have turned against God totally. Pero lo que tú declares con tu boca tiene poder. But what you declare with your mouth, it has power. Y eso es lo que Nehemías quería enseñar a este pueblo. And that's what Nehemiah wants to show to these people. Que lo que tú declares con tu boca tiene poder. That whatever you declare with your mouth, it has power. Que si estamos aquí, estamos por misericordia. That if we are here, we are by mercy. Hoy yo puedo ver la misericordia de Dios todos los días. I can see the mercy of God all day in my life. Every morning in my life. Cada vez que yo me miro en el espejo. Every time I see my reflection. Yo digo, ¿cómo es posible que a un dueño de fondo? I ask God, how is possible? ¿Cómo es posible que a un adicto? ¿Cómo es posible que a un alcohólico tú lo hayas escogido y hoy sea pastor? How is possible that you should have chosen an addict, an alcoholic, to be a pastor today? Esa es la misericordia. That's the mercy of God. Aquello era un pueblo que había desobedecido. Pero Dios tenía planes y propósitos. God had plans and a purpose. Y quiero, ¿verdad?, desarrollar esto. I want to develop this. En base a una palabra que Nehemías le dijo a los nobles de aquel lugar. On the base of the word that Nehemiah talked to the nobles of that place. Luego que habían comenzado a levantar los muros. After they started to lift up the walls. Nehemías le dice a los nobles, la obra es grande y es extensa. Nehemiah told the nobles the work is big. Y yo me preguntaba por qué la obra es grande y extensa. And I asked myself, why is the work big and extend? Porque si Nehemías había tenido el permiso del rey. Because if he had the permission of the king. Había tenido el permiso, la carta, bendito sea el nombre del Señor, para caminar de ciudad en ciudad. He had the letters to walk from city to city. Tenía una carta para el guardador del bosque para que le entregara todos los materiales para levantar las puertas. He had a letter for the guard of the forest to give him all the wood that he needed to uplift the doors. ¿A qué se refería Nehemías? So what was he referring to? Cuando él dijo, la obra es grande y es extensa. When he says the work is great and it's extensa. Porque Nehemías tuvo que haberse enfocado en la mano de obra que Dios le había dado. Because he had emphasized on the hand of work that God gave him. La mano de obra que Dios entregó a Nehemías fueron aquellas personas que tenían los brazos en el piso, los brazos caídos, y eran las personas que iban a levantar los muros. Yo no sé si estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Yo no sé quién te ha menospreciado. Yo no sé quién ha declarado una palabra negativa sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo te quiero decir que Dios ha enviado a Nehemías para levantarte. Amen. He was emphasizing on those people that have their hands down, and I don't know who have put your hands down or who have hurt you, but I'm here to tell you that God has sent Nehemiah to lift your hands and tell you that all things are possible. Pero hubo oposición. But there was opposition. Levanten las manos aquí el que no ha pasado por oposición. Anybody that hasn't experienced opposition, please raise your hand. El que no ha pasado ningún tipo de oposición. Those of you that haven't experienced opposition. Ahora levánteme las manos los que han sentido la oposición cuando te quiero levantar. Now those of you who have felt opposition when you want to get up, raise your hand. Cuando tú quieres hacer algo para Dios, siempre va a haber oposición. When you want to do something for God, there always going to be opposition. Siempre el enemigo se va a levantar. Always the enemy going to get up. Mientras tú estabas en el suelo, bendito sea el nombre del Señor, quizás mientras estabas perdido, bendito sea el nombre de Dios, no decía nada, no hacía nada, pero tan pronto te vio que te estabas levantando, se levantó también.
While you were laying on the floor, when you were doing nothing, the enemy did nothing. But when he saw that you started getting up and saying something, all of a sudden he got into action. Tuvieron dos tipos de oposición. And there were two types of oppositions. La oposición de Lárabe, la oposición de Tobías, la oposición del otro, bendito sea el nombre del Señor. The position of these men that he had mentioned. Esta es la oposición de afuera, pastor. That is the opposition from the outside. Porque aquellos eran líderes de otros. Because they were leaders from other reigns, other kingdoms. Y esa es la oposición que se levanta, bendito sea el nombre del Señor, en el pueblo de Dios, bendito sea el nombre de Dios, cuando vemos una iglesia levantarse. And that's the opposition that we experience when the church is being lifted. We experience the opposition from the outside. ¿Habrá alguien que sepa de lo que yo le estoy hablando? Is there somebody here that knows what I'm talking about? Era la oposición de afuera. It's the opposition from the outside. Pero también hubo oposición. But there was opposition in the inside. Si tú te vas al capítulo 3, versículo 5, tú te vas a encontrar. If you go chapter 3, verse 5, you want to find que cuando Nehemías comenzó a repartir los tramos, that when he started giving out, hubo una familia que se llama los Tecoitas. There was a family. Y dice la palabra que los Tecoitas. And the word of God says that the Tecoitas. Alguien que me lo lea. Anybody want to read it? Capítulo 3, versículo 5 del libro de Nehemías. Chapter 3, verse 5 of the book of Nehemiah. Si no hay valiente, yo lo voy a leer. Alright, there's no valiant one, I will read it. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de Dios. La oposición estaba ahí. The opposition was within. La oposición no quería que los que estaban adentro se levantaran. The opposition didn't want the one that were inside to lift up. ¿Tú nunca has sentido que alguien no quiere que Dios te use? Haven't you felt that somebody don't want God to use you? Que alguien ve que Dios te está levantando, que Dios te está usando. Somebody see that God is lifting you, he's using you. Pero si tú te das cuenta, dice la palabra, que los tecoitas construyeron el tramo, bendito sea el nombre del Señor, aunque los grandes se opusieron. But if you notice, they constructed, even though the biggest ones decided. Y si te vas al versículo 27, and if you go to verse 27, te vas a dar cuenta, you're going to notice, que los tecoitas construyeron otro tramo. That they construct another. Yo no sé si está entendiendo lo que yo te estoy diciendo. I don't know if you're understanding what I'm trying to tell you. Pero esta fue la única familia que Dios usó para levantar los tramos. But this is the only family that God used to lift two tramos. Y fue la única familia donde me presenta que hubo oposición. And it was the only family that God presented that there was opposition. Yo no sé si estás entendiendo lo que yo te quiero decir. I don't know if you're understanding what I'm trying to tell you. Pero lo que yo estoy diciendo es que lo que Dios declaró sobre esta casa. But what I'm telling you is that what God declared over this house. Que lo que Dios declaró sobre tu vida. What God declared over your life. Que lo que Dios declaró sobre tu familia. What God declared over your family. Se va a cumplir. It's going to come to be. Esté quien esté. Be whoever it is. Y se oponga quien se oponga. And whoever left opposition. If that is for God, please let's be more loud. So they start attacking these people from all angles. I had a fight with this word. They start attacking it. They start making fun. ¿Qué están haciendo esto? What are these people doing? Mira el error que cometieron. Look the mistake that they have made. Pero cuando Dios está en el asunto, but when God is in the midst of things, no importa lo que el hombre piense. Doesn't matter what man thinks. Lo que importa es lo que Dios dijo. What it matters is what God do.
Y Nehemías, luego de presentar la oposición. So Nehemías, after he confronted the opposition, hizo enseñarle a este pueblo lo que tú declares con tu boca tiene poder. He teaches the people whatever you declare with your mouth, he has power. Ese fue el último versículo que leímos. That was the last verse that we read. Nosotros nos levantaremos. We will get up. Y edificaremos el muro. And we will edify the walls. Porque esta gente, because these people, estoy parafraseando. Yeah, we are paraphrasing. No tienen parte ni memoria en Jerusalén. They don't have part nor memory in Jerusalem. Lo que hayan declarado negativo sobre ti no tiene parte ni suerte en este lugar. Whatever they declare negative about you has no part in this place. Do like this. Do like this. Si no va con lo que Dios te dijo. Nehemías tuvo que enseñar a esta gente que esta persona había que dejarla a un lado. Nehemías have to talk these people that these persons we need to leave them aside. Cuando Abraham se presentó frente al lugar del holocausto. When Abraham stand in front of the holocaust. Cuando bien moría de lejos. Oh, when he saw the from afar. Nehemías caminaba con su siervo. He was walking with his servant. Y le dijo, quedaos aquí. And he told them, stay here. En lo que yo voy con mi hijo. Till I go with my son. Y adoraremos. And we will praise. Y regresaremos. And we will return. Nehemías les tuvo que decirle a los siervos. Nehemías had to tell his servants. Hasta aquí tú llegaste conmigo. You just got till here with me. Hasta aquí tú caminaste. Just to here you can walk with me. Hay gente en tu vida que tú vas a tener que decirle. There are people in your life that you're going to have to tell them. Hasta aquí tú llegaste, yo voy allá arriba. You just came to here. Hasta aquí tú llegaste, bendito sea el nombre del Señor. You just got to here. Porque si los dejas que suban contigo. Because if you allow them to go up with you. No van a entender el sacrificio que tú estás haciendo. They will not understand the sacrifice that you are making. No vas a entender la promesa que Dios te hizo. They're not going to understand the promise that God made you. Y te van a tratar de detener. And they're going to try to stop you. Ahora vuelvo y te digo. But now I will tell you again. Ajá, sí, tenemos que aprender. You need to learn how to do like this. Lo que Dios declaró se va. Whatever God declares is going to come to be. Amén. Amen. Nehemías quiso enseñarlo. Nehemías wanted to teach them. A que lo que tú declares con tu boca. That whatever you declare with your mouth. Tiene poder. He has power. Lo que tú declares sobre tus hijos. What you declare over your kids. Lo que tú declares sobre tu familia. Whatever you declare over your family. Tiene poder en el cielo. He has power in the heavens. Y tiene poder en la tierra. And he has powers on the earth. Mi hermano mayor, my older brother, había salido de la marina. He came out of the marine. Yo tenía 27 años. I was 27 years old when that happened. Se había convertido en un deambulante. He became a homeless. El dueño del punto, the owner of the drug corner, se había convertido en un adicto también de lo mismo que él vendía. He had turned into an addict of the same stuff that he used to sell. De un momento dado en mi vida que no recordaba la última vez que yo la había bebido y había consumido. There came a point in my life that I could not remember whether the last time I drank or I have consumed drugs. Pero lo que tú declares con tu boca tiene. But what you declare with your mouth, it has power. Tiene poder en el cielo. He has power in heaven. Y tiene poder en la tierra. And he has powers on the earth. Todas las noches yo me llevaba para mi casa 12 cervezas, 14, una caja, lo que fuera. Every night I take to my house 12, 14, a whole case of beer to my house. Porque yo tenía que acostarme intoxicado. Because for me to go to sleep I have to be intoxicated. Yo no le daba un segundo a mi mente de pensar. I didn't allow a second to my mind for her to think. Yo tenía que poner mi cabeza en la cama y quedarme dormido. I have to put my head on my bed and fall asleep. Y de la única manera que yo podía lograr eso. And the only way I can accomplish that. Era acostarme intoxicado cuando no podía más.
it was to God of being intoxicated, so I couldn't handle it. La soledad, el odio. Loneliness, hatred. Todas esas cosas que habían invadido mi corazón y mi mente. All those things that have come into my heart and my mind. Me habían convertido en una persona peligrosa. He had turned me into a very dangerous person. Peligrosa hasta conmigo mismo. Dangerous even toward myself. Mi familia me había dado por perdido. My own family already had considered me lost. Nadie en Manuabo quería sus hijos conmigo. Nobody in Manuabo want to have their kids with me. Pero lo que tú declares con tu boca tiene. But what you declare with your mouth, it has power. La noche a las 3 de la mañana. One night at 3 o'clock in the morning. Yo me sentaba todas las noches en la marquesina. I used to sit in the marquesina driveway every night. Yo podía ver quién venía por este lado de la urbanización y quién venía por este lado porque yo vivía muy alrededor de él. I lived in a circle so I could see whoever was coming from the left or was coming from the right. Mi mamá había vuelto a la iglesia. My mother had gone back to church. Y se atreve a decirme una noche. And one night she dared to tell me. Charlie, ¿por qué tú no buscas a Dios? Why do you seek God? Le dije, mami, Dios no existe. I told my mother, because he doesn't exist. A Dios solo inventaron un adultero. God was an invention from liars. Porque si Dios existiera, because if God existed, yo no hubiera pasado por todo lo que yo pasé. I wouldn't have lived everything I have lived. Y yo era bien sabio. Because I was very wise. Mi mamá me dice, ¿cómo tú estás diciendo eso? So they told me, how are you saying that? Si tú eres un siervo de Dios. If you are a servant of God. Santo eres Dios. I told my mother, have you gone crazy? Lo que yo me estoy metiendo a ti te está haciendo efecto. Whatever I'm consuming is affecting you. Un siervo de Dios no tiene alma, no vende droga. A servant of God doesn't sell drugs or carry weapons. No las usa. He don't use them. No toma alcohol, tú estás loca. He don't drink alcohol. Are you crazy? Mi mamá me dijo, tú eres un siervo de Dios y tu hermano Eri es otro siervo de Dios. Ahora hija, así que te volviste loca. Yo no sé a qué punto tú te estás metiendo, pero yo necesito saber a qué punto tú estás yendo a comprar. She told me, you and your brother are servant of God. I told her, definitely you turn crazy. I don't know to what point or corner are you going to acquire your drugs, but you are getting something that is strong enough, I guess. Mi mamá me dijo estas palabras. My mother told me these words. A mí no me importa lo que tú digas. I don't care what you said. A mí no me importa lo que el diablo diga. I don't care what the devil says. A mí no me importa lo que nadie diga. I don't care what no one says. Pero a mí la palabra me dice. But the word of God que yo declare las cosas que no son como tú. I declare the things that are not like they are. And you are a servant. Y tu hermano brother is a servant of God. Que estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Pero yo soy pastor. But today I am y mi hermano la visto. Mi hermano es ambulante. Hoy también es pastor en el pueblo de Humacao. Today he's a pastor in the city of Humacao, Puerto Rico. Whatever you declare with your mouth, tiene poder. He has power. Terminando. I'm almost done. Tú tienes que ponerle carácter. You need to put character a la oposición. To the opposition. Al proceso. To the process. Dios siempre no va a calmar la tempestad. God, no one was going to calm the torment, the tempest. Cuando Pedro vio a Jesús sobre las aguas, medio de la tempestad. When Peter saw God, Jesus in the middle of the water. Que Pedro le dice a Jesús, si tú dices que yo vaya, yo voy. Peter told God, if you told me to go, I will go. La palabra me dice que Pedro iba caminando. The word of God told me that Peter was walking. La palabra no me dice a mí que Pedro desvió la mirada de Jesús. The word of God said that took his sight from Jesus. La palabra lo que me dice es que Pedro dudó. The word of God just told me that Peter had doubt. Que Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? And Jesus told him, why did you doubt? Jesús entiende lo que
extiende la mano. And Jesus will extend his arms, his hand, y lo levanta. And lift him up. Pero a mí la palabra me dice que ambos, but the word told me that both of them, volvieron, return, y la tempestad no se calmó. And the bad weather didn't stop. Hasta que ambos subieron a la barca. Till both of them made it into the bark. Hay veces que Dios no va a calmar la tempestad. There are times that God is not going to stop the bad weather. Porque Dios quiere que tú aprendas a caminar a través de ella. Because God wants you to learn how to walk through it. Yo sé de lo que te estoy hablando. I know what I'm talking to you about. Soy cerca de un año y medio va a ser ya. It's been a year and a half. En el mes de octubre. In the month of October. Del año 2014. 2014. Señor me manda ayunar por 31 días. The Lord sent me to fast for a whole month, 31 days, the month of October. Yo dije, wow, Dios se va a glorificar. I said, wow, God's going to glorify himself. Yo me imaginaba que Dios iba a hacer cosas grandes. I imagined that I was going to do great things. Yo no sabía para qué Dios me estaba mandando a ayunar, pero él me envió a ayunar. I didn't know why I was going to be fasting, but he sent me to be fasting. A mitad del ayuno, un círculo de oración en la iglesia, yo le digo a la iglesia, Dios me presentó a alguien que él va a levantar de una silla de ruedas en este lugar. In the middle of a circle, I told the church, God present to me somebody that he's going to uplift from a wheelchair in this place. Dios va a levantar a alguien de una silla de ruedas en este lugar. God's going to uplift somebody in a wheelchair. Eso fue en el mes de octubre. That was in the month of October. Mes de diciembre. December came. Voy al hospital con un dolor en el pecho. I go to the hospital with pain in my chest. Y un dolor en la espalda. And a pain in my back. Casi no podía caminar. I barely could walk. Todavía casi no puedo caminar, pero Dios es bueno. I still can barely walk, but God is good. Cuando me van a dar de alta en el hospital, tuve dos días. When they were going to discharge me from the hospital, I spent 2 days. Le digo al doctor, doctor, pero me chequeó el corazón. And I told the doctor, doctor, do you check my heart? Pero no ha chequeado mi espalda. But you haven't checked my back. El doctor me dijo, no te apures, que lo que tienes en la espalda es sencillo. Don't worry that what you have in your back is simple. Lo que tú declares con tu boca tiene poder, y él no lo sabía. What you declare with your mouth has power, and he didn't know about it. Me dijo, te voy a hacer un referido para que vayas a un especialista. I'm going to give you a referral so you can go to a specialist. Voy a un neurólogo. I go to a neurologist. Aquí en Winter Haven. Here in Winter Haven. Me hacen unos estudios. They run some tests. Más me hacen un MRI. They do me an MRI. Eso fue el lunes, creo. That was Monday. Y el viernes recibo una llamada al mediodía. Friday I get a call midday. No la contesto. I don't answer it. Y me pongo a escuchar el mensaje de voz. So I start listening to the voice recording that they left. Y no entendía, y hay un hermano de la iglesia en mi casa ese día había llegado en ese momento. I couldn't understand it, but there was a brother from the church that was at my house at that moment. Y le pregunto, Robert, escucha bien este mensaje para ver lo que dice. So I ask him, can you listen carefully to this message to see what he says? Me dice, pastor, lo único que entiendo es que tiene que llamar a la oficina del médico urgentemente. So my brother says, pastor, what I understand is that you need to call to the doctor's office urgently. Llamo. I call. Y recibo la noticia más impactante que tú puedas recibir en tu vida. And I receive a new soul impact. Más allá de la muerte de un familiar. That is worse than getting the news of a death in a family. Me dice la neuróloga que tenía que estar allí urgentemente. The neurologist told me that I needed to be there immediately. Y atrevió a darme la noticia por teléfono. And she dared to give me the news over the phone. Me dice, llegaron los resultados. She said, we got the results. Llegaron los resultados del MRI. We got the result from the MRI. Y arrojan que tienes cáncer. And I had, you have cancer. Tienes un tumor en la espalda. You have a tumor in the back. Que ha destruido la lumbar 2 y la lumbar 3 de tu cuerpo. That you have destroyed lumbar 12 and 13. Comienzo yo que te está diciendo cáncer. What are you telling me, cancer? Nadie quiere escuchar esa palabra. Nobody want to hear that word. Posar maestra.
estaba dando clase. My wife is a teacher, she was teaching. La llamo. I call her. Le digo, mi amor. I told her, my love. Tienes que llegar aquí al campus. I will need you. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar a través de la tempestad. But God wants us to learn how to walk through the bad weathers. Ahí es que nosotros nos detenemos en la tempestad. Because that is where we used to stand still when we're in the midst of it. La tempestad y las pruebas son para que Dios se glorifique. Bad weather and trials are for God to glorify. Los pensamientos de Dios son siempre de bien para nosotros. Tenemos que creer. The thoughts of God are always for good for us. Llegamos allí, nos sientan. We got there, we got sat. La doctora me dice, mira, tienes cáncer en la espina dorsal en el lumbar 2 y 3. The doctor told me I have cancer in my spinal cord, lumbar 2 and 3. Estás caminando lo mismo porque el tumor ha abrazado tu espina dorsal. The only reason you are walking right now is because that tumor has embraced your spinal cord. Y yo le pregunto, doctora, ¿usted está segura que eso es cáncer? And I ask her, doctor, are you sure that it's cancer? Me dice, yo estoy segura, lo único que no estoy segura es que el cáncer sea solamente. And she says, I'm certain that it is cancer. The only thing I'm certain about is that it's only on those areas. Me enseña los retratos de la espina dorsal por dentro y me dice, hay unas células cancerosas regadas más adelante fuera del tumor. She showed me a picture of my spinal cord and she says there are some cells in the inside that there might be tumors. Y esto refleja que el cáncer pueda estar regado en el cuerpo o puede estar en la próstata, puede estar en la sangre. So there is the fear that that cancer might be spread in your body. It can be spread in the prostate. It can be spread in your blood. Me agarro de mi esposa. I grab my wife. Nos sentamos en la guagua. We sat in the van. Mi esposa me dice, ¿qué vas a hacer? My wife asked me, what are you going to do? Yo le dije, vamos a enfrentar la iglesia. And I told my wife, we're going to talk to the church. ¿Cuántas cosas me vinieron a mi mente, mi tío? Too many things came to my mind, my kids. Pero me vino a mi mente mi iglesia. But my church came to my mind. Nadie sabe lo que los pastores sufren y se duelen. Nobody knows what the pastor suffers or what they feel. Y sienten por la obra. What they feel for the work of God. Por eso les dije, siempre ayúdenlo, siempre apóyenlo. That's what I say, always help and support your pastors. Le presento a la iglesia lo que había sucedido. I talked to the church about what had happened. La iglesia se desplomó. Church came down. Pero se levantaron en oración esta madrugada a las 4 de la mañana. But that morning they got out in prayer. They get out in prayer and just see. Me hacen una biopsia. They make a biopsy. Se supone que cuando tú estés en sala de operaciones. I suppose when you are in an operational room. Tú salgas dormido y despiertas en el recovery. You will get out sleeping and you wake up in recovery. Pero yo desperté dentro de sala de operaciones. But I woke during while I was in the operating room. Se fue al hospital de Tampa. That was in Tampa Hospital. Cuando despierto llorando le digo a la enfermera, ¿usted lo vio? When I wake up crying, I told the nurse, did you see it? La doctora, la enfermera me dice, ¿por qué no se despierto? And the nurse told me, what are you doing awake? Y yo comienzo a llorar, ¿usted lo vio? And I start crying and telling her, did you see him? Eso hace despierto. Le estoy preguntando que si usted lo vio, necesito que usted me conteste si usted lo vio, que si vi a quién. Le dije, ¿usted vio a Jesús? I told her, did you see him? Did you see him? I just need for you to confirm if you see him. Él estaba aquí en sala de operaciones. See Jesus, he was here in the operating room. Ahí mandan a buscar a mi esposa. They sent for my wife. Mi esposa llega cuando me llevan de camino a recovery y me dice que entonces despierto. My wife got there when I was going to recover. Por eso ya mi esposa me dijo ya Jesús en la operación. And I'm telling my wife I saw Jesus in the operating room. La enfermera que iba caminando conmigo al lado de la camilla, yo le digo, mira, este bronce. I was telling her how él estaba allí, usted me lo cree, yo necesito que usted me diga si usted me lo cree. Me dice, yo te lo creo porque otras personas han dicho lo mismo. And the nurse says, I believe you because other people have stated the same thing. Tuve que esperar una semana. Y estábamos mi esposa y yo de nuevo, agarraditos de mano, pero en un hospital diferente. Cuando llega el oncólogo. In another hospital, we were waiting the same way when the oncologist came. Me dice. And he told me.
¿Cómo quieres que te lo diga, español o inglés? How you want me to tell you the news, Spanish or English? Yo dímelo en español, en chino, de la manera que yo lo entienda, pero yo necesito saber. He said, you can say it to me in Spanish, Chinese, anywhere, but as long as I understand it, I need to know. Pero entendemos, no hay cáncer. We don't understand, but there's no cancer. Pero eso es todo. But that's not all. Me operan. They operate me. Me removieron cuatro lumbares de mi espiral salada con el metal. They removed four lumbars from my spinal cord. Now they are made out of metal. Me diagnostican cáncer nuevamente, pero nunca encontraron dónde. They diagnosed me with cancer again, but they never could find it. Me dieron 50 radiaciones, quimioterapia. They gave me 50 radiaciones. Pero yo había adquirido el carácter para caminar a través de la tempestad. But I had acquired the character to walk through the bad times. ¿Ustedes saben qué? You know what? A los dos meses el Señor me levanta de la silla de ruedas. Tuve dos meses. La silla de ruedas, los muchachos lo saben. After 2 months, God lifted me up from the wheelchair. I was only there for 2 months. El que Dios iba a levantar era a mí. The one that God says that he was going to lift from the wheelchair, it was me. Santo Dios de Jehová. Yo quiero que tú te pongas de pie. I want you to get on your feet. Yo no sé si hay alguien aquí en esta noche que no le ha dado su vida al Señor. I don't know if there's somebody here that they haven't given their heart to God. Yo tengo 51 años. I am 51 years old. A los 27 años le di mi vida al Señor. At the age of 27, I gave my life to the Lord. En medio de una guerra en Manuabo. In the middle of a war going on in Manuabo. Los dos que estábamos en guerra, uno se convirtió viernes y yo me convertí martes. The two people that were at war that day, one gave his life to Jesus on Friday, and the other one gave it to him on Tuesday. Ha sido el mejor negocio que yo he hecho en mi vida. Has been the best deal I have made in my life. There's somebody here that doesn't serve God and want to give his life to God or want to. Que pases al altar. I want to repent and come and renew you both with God. Come to the altar. Y si hay alguien en este lugar que necesita oración. And if there's somebody in this place that needs prayer, de igual manera, te invito que pases al altar. The same way I will invite you to come to the altar. No voy a ser muy extenso. I'm not going to be too intense. Ya Dios habló. God has